Bomberos voluntarios sufren de vandalismo de los que llegan a consumir drogas a lo que es el Templo Minerva. Es el licenciado Carlos Lima, oficial de Bomberos Voluntarios, quien nos habla al respecto. Sí, efectivamente el día de hoy, horas de la mañana, tiraron una piedra donde nos quebraron un vidrio de la parte de atrás del edificio que está pegado acá a lo que es el Templo Minerva. Se pueden dar cuenta que hay un espacio grande, ¿verdad?, donde vienen personas, incluso jóvenes, a drogarse. Y sí, estamos viendo, ¿verdad?, que todo esto está perjudicando a la vecindad de acá de Bomberos Voluntarios. Esto no es solo con ustedes, sino todos los vecinos, oficial. Sí, la verdad es que todos los vecinos están ahí sí que quejando de esta situación, ¿verdad?, de que se está dando, de que sí hay mucho joven, mucha persona grande también que viene acá a... Creemos nosotros que consumir alguna droga, ¿verdad?, o a tomar licor. Bueno, pues sería el llamado para las autoridades para que tomen cartas sobre el asunto, ¿no? Sí, efectivamente, ¿verdad?, de la PNC, tal vez un patrullaje más constante por acá, cerca de acá de lo que es Bomberos Voluntarios, para que puedan ahí sí que brindarnos mayor seguridad, ¿verdad?, en cuanto a estas situaciones que se han estado dando. Para los T21, los Chapines y el mundo, notijalapa.net.